画面右手にご覧にいただいているのが、私が普段がやっている手形練り切りと呼ばれる和菓子になります。い、私は主に、私は、私海外に至るところですね、世界中で、eh, この、 手形練り切りの講師活動を主にやっております。ええ、ええ、アクティビテ、ィル、ええ、コースス、テ、ン、ええ、ご紹介にあったように、えー、私がやっているのは角一回流という、えー、流,流派の、えー、手形の。 えー、指導をさせていただいてるんですけども、えー、一番の特徴はですね、作動のお手前のように、その造形をする、えー、動きですね。この、お道具を使ったりとか、手を使ったりして、えー、形を作るんですけれども、そういった時の、えー、この、挙動っていうのですか、手の使い方、道具の持ち方、そういったものを、えー、指導しているという、活動をしてますね。えー Y como me han presentado también, eh, soy el fundador eh, de una escuela eh, que se llama Kado Itzkariú. Y, eh, y bas me baso en esta escuela, eh, la formación eh, mía para impartir eh, los eh, cursos. La característica eh, de esta eh, escuela es seguir una serie eh, de eh, protocolos y movimientos eh, de, eh, para la moderación eh, de los eh, dulces, para la confección de los dulces utilizando herramientas y eh, las manos eh, según marca eh, un eh, protocolo eh, como si fuese en una ceremonia del té eh, en las escuelas eh, de Sado. y así eh, tengo establecidas eh, varias formas de utilizar las herramientas y de las manos. De, tegata, pero, yo ええこと、お菓子を作るということなんですけれども、皆さん、えー、ヨーロッパの方に、えー、一番分かりやすくご、あの、想像していただけるかなと思うのが、えー、お酒を作るバーテンダーだったりとかね、えっ、ー、と、あとはワインのソムリエの方だったりとか、えー、その趣向の世界の、えー、食事だったり、お酒だったりをたしなむときに、やはりその、ただ、 ワインを注ぐとか、ただウイスキーを作るとか、えー、そういった、えー、動きの時に、その正しい動きというのがありますよね。で、その注ぐところから美しくという文化、ヨーロッパにもあると思います。えー、それを日本語で言うと、所作と言います、ね。 y eh, lo que he eh, dicho eh, te gata eh, las, eh, los movimientos eh, de eh, las manos y eh, seguir eh, esos movimientos para elaborar. Quizás eh, para ustedes eh, los europeos se eh, puedan ser eh, muy fáciles eh, de eh, imaginar en el mundo de eh, las en el mundo eh, de las bebidas eh, o de las comidas eh, los maestros eh, de, eh, para, de, 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 de quienes elaboran eh, cócteles o que sean catadores eh, de Vinos eh, tienen eh, sus formas eh, correctas y preciosas de hacer las cosas. No solamente, no sencillamente echando eh, las bebidas eh, como se quiera, sino que hay unas formas eh, a seguir. Eh, quizás eh, lo que eh, voy a eh, explicar es, eh, eh, es esto: el, es seguir unas formas eh, correctas y preciosas. A eso en japonés se llama shosa. Bien. えー、日本のね、所作というと、一番代表的なのが、この和菓子にも関係の深い、えー、茶道というのがあります。お茶を一杯立てるのにね、えー、ただシャカシャカ、えー、ホイップするだけではなくて、その、えー、道具をどのように取って、またどのように持ち替えてとか、あとはどのように置くのかとか、そういった動きの一つ一つに、えー、流派によってルールがあります。 y eh, lo más eh, representativo eh, de este eh, o más conocido de eh, Sosa eh, puede que esté en la ceremonia del té en el sado eh, para elaborar eh, o para poner un té eh, se mezcla eh, no se mezcla como sea eh, sino que hay eh, unas formas eh, correctas eh, para eh, tomar o para coger eh, las herramientas de cómo usarlas

えー、手で形を作るのも手形と言いますけれども、えー、もう一つの手形はですね、手を型にするという感じ、えー、ですね。型と形だとちょっと漢字が違う、意味が違うんですけれども、えー、私が教えているこの手形練り切りというのは、手でもちろん形を作ってるんですけども、正しい漢字は手形ですね。手を型にして、えー、この造形を作るという、えー、技術になっています。 Y las palabras que he mencionado y lo que hago, tegata nerikiri. Esta palabra, la primera parte de la palabra tegata, en el que se utilizan diferentes, podría utilizarse diferentes kanjis, dependiendo del kanji que se utiliza, cambia de sentido. Uno es confeccionar a mano. Eh, eso sí que es gata pero si cambiamos la letra también puede significar convertir las manos en un molde. Exa eh, precisamente eh, lo que eh, voy a enseñar, eh, lo que eh, voy a explicar en este taller es convertir mis manos en moldes para confeccionar los dulces. <coughs> えー、あれも型ですね、えー。そういった感じで、えー、この型っていうお話を、ね、少ししたいと思,したい,なと思いますが、えー、今、画面ね、右側、ちょっとお写真をご覧いただきたいと思います。はい、uh,、supongo que ustedes conocerán Sushi y cómo、uh, se elaboran、uh, Sushi. La colocación de las manos que hacen uh, los、uh, maestros también es un molde, es un tegata. で、eh, eh, eh, は、い、今ご覧よ画面右手にご覧いただいている写真は和菓子で使われる木型ですね。木で、えー、彫った彫刻にその、えー、お砂糖だったりとか、まあ、練り切りだったりとか、それを押し当てて、えー、洋菓子でも、ね、使われていたものだと思いますで。これがまさに型ですね。 y a la derecha eh, están viendo eh, los moldes de madera que se utilizan en wagashi, en los dulces tradicionales japoneses. Aquí <coughs> a este molde eh, se eh, llenan eh, con eh, azúcares o con eh, pasta de nerikiri o eh, también se utilizan eh, pod podría utilizarse eh, para ingredientes eh, de eh, la pastelería eh, occidental. En cualquier caso, eh, son moldes eh, para elaborar eh, dulces. で、えー、もちろんね、えー、こういうのも使うんですけれども、先ほども言った手形というのは、えー、この手を指の形だったりとかね、腕の形だったりとかを決めて、決まった動きで使ってあの作っていくんですけども、その際に、えー、お道具を使っていくんですね。でそのお道具が、えー、こちらのような、今、正面にも並んでいますが、えー、基本的には木製品、竹製品で作られた。えー Eh, pero eh, como he mencionado anteriormente, Te Gata, eh, voy a utilizar eh, mis manos eh, como si fuesen estos eh, moldes, eh, con eh, las posiciones de los dedos e eh, incluso de los eh, brazos. Eh, también eh, voy eh, eh, modelando. Eh, la, eh, los eh, dulces. Para ello, eh, me voy a apoyar en, alguna, eh, se, en este Tegata. Eh, se utilizan algunas herramientas también de madera, muchas veces de, de bambú. Hay algunos eh, que vienen eh, tallados o vienen eh, con eh, algunos relieves también. Bien. 例えば今、皆さんがね、えー、まあ、なんか見たことあるっていうような細工ですと、一番、えー、よく見て、あの、専門学校でもう一番最初にやるのがこのヘラギリ菊という呼ばれるものなんですけども、今私が持っているのが、さ、それに使われる三角ベラという、こうやってシベの彫刻とかが彫ってあるね、えー、お道具なんですけども、見えますでしょうか。ね、こういう道具です。 Bien, entonces eh, está, uh, voy a uh, uh, mostrar uh, una de las uh, confecciones, uh, algunos de los modelos uh, más uh, representativos, los primeros que se aprenden, por ejemplo, en una, en una escuela uh, de formación uh, de uh, confección de dulces uh, japoneses que se llama uh, Heragiri Giku. Para ello, se 最近ですよね、いろんな方があの和菓子作りを楽しんでくれるんですけども、よく動画で見かけるのはね、こうやって手にお菓子を持って、えー、これでこうやって線を打っていくんですけれども、えー、正しくはですね、 Eh, ustedes eh, también podrán eh, ver en vídeos eh, grabados de cómo elaborar eh, el, este eh, tipo de dulce que va a tener la forma de la flor de eh, crisantemo y eh, se va marcando oh, las eh, líneas. Pero aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que eh, la herramienta no se mueve. La posición de la herramienta va a ser eh, la misma. この道具を動かさないで、お菓子を道具に当てたら、お菓子の方がこうやってころころころころころがってって、この道具を使っていきます。で、この時のその左手の使い方だったりとか、道具の持ち方だったりとか、これが、えー、もうその型なんですね。 このように細工、eh, の線をつけていって、eh, 最後に、まあ、ちょっとあの今は着色を割愛していますが、eh, これにいろんな色をつけたりとかして、この最初に見せた芯ですね、この芯の部分のパーツに黄色い色を差し込んで、ここにこうぐるってやると、 これでも菊の花になるわけです。Para este eh, ejemplo, eh, me he saltado、eh, el cromado, el, el colorar、eh, dulce,、eh, pero este se、eh, colocaría y、eh, se colocaría el centro de、eh, color amarillo utilizando esta herramienta。所作というものには、作動のお手前もそうですけれども、eh, 一,つ一つ一つに意味があるんですね。Eh, まあ、例えばなんですけども、あの、<clears throat> 今、道具を動かさないと言いましたけれども、これ道具を動かさないのって、えー、皆さんもそうだと思うんですけども、例えばこういう果物ナイフでリンゴの皮むきをしますって言ったときに、道具と、えー、媒体を持ったときに、皆さんね、プロのシェフの人、皮を剥くときにナイフとリンゴどっちが動いているでしょうか Y eh, hablando de eh, soza, eh, como se dice, eh, como se hace en una ceremonia del té, en cada soza, cada movimiento tiene un significado. Eh, también eh, las herramientas para confeccionar eh, los eh, dulces. Ponemos un ejemplo eh, para un chef que va a pelar una manzana. Un chef experimentado, ¿qué es lo que hace? ¿Mueve el cuchillo o mueve la manzana? ね、多くの人がリンゴと答えたと思うんですけれども、えー、そのね、なぜリンゴの方を動かすのかっていうのは、これはですね、えー、空中に、えー、媒体と道具を両手で持っているときに細かな細工をするってなったときには、必ず、えー、道具の方を止めるんですね。これは和菓子に限らずですね、例えば、ソープカーピングだったり、フルーツカーピングとかね、あとは、 えー、日本だと彫刻を彫る人もいますね。こ仏像を彫刻刀で彫るみたいな時にも、えー、彫刻刀ではなくて、仏像の方を動かして彫るんです、こうやって。い、え、黒毛錦樹、え、桃で桃で桃で桃で桃で桃で桃で桃で桃で桃で桃で桃 realmente eh, cuando nosotros、eh, los humanos、eh, trabajamos、eh, utilizando las dos manos Teniendo dos herramientas en el sujetando dos herramientas en el aire eh, no movemos la herramienta sino que movemos el elemento que tenemos en la otra mano esto eh, pasa eh, lo mismo eh, quienes hacen esculturas eh, con diferentes eh, eh, diferentes eh, materias eh, como pueden ser eh, las eh, los jabones オビ、no、es のパステリおソロマエストスクトレスケヘタンスタトデブダ、ロケラスタトもちろん大きな媒体になるとね、スイカとかを持ってられないですから、えー、テーブルの上に置き置いたりとかして細工すると思うんですけどもテーブルの上に置いてしまえば相手は動かないのでもちろん右手を動かして細工をする。 彫刻もそうですよね。なんですが、えー、こと、手に媒体を持ったときには、手というのはすごく不安定なので、その繊細な動きをするときに、えー、より媒体を動かした方が安定した動きができるんですね。なので、えー、彫刻師の方も、えー、私たち和菓子職人も、りんごの顔向きも、えー、その道具を止めて、えー、媒体を大きく動かす。これは、あの、鉄則ですね。 Cuando, evidentemente, cuando tenemos eh, un elemento eh, más grande, como una sandía, por ejemplo, no la podemos tener sujetando con una mano, de modo que en ese caso la colocaríamos en, la, uh, en una mesa, por ejemplo. En tal caso, el elemento ya está estable, no se mueve, de modo que se puede trabajar moviendo las eh, herramientas. No obstante, para las cosas que se sujetan con la mano, está inestable. De modo que es mucho más eh, fiable eh, mover el elemento que mover la herramienta. Es más estable así. Esto es, eh, lo, ocurre eh, lo mismo eh, tanto para los escultores o los chefs eh, que pelan la manzana o para ah, nosotros eh, los eh, artistas eh, de Bagassi. lo de

Y eh, voy a intentar dibujar eh, bambú eh, sobre este eh, pastel. ¿Cómo se podría dibujar un bambú sin mover las herramientas? No sé si lo pueden ver, como han podido ver, la herramienta, la herramienta apenas se ha movido, no obstante, es el pastel que va cambiando de posición y que va girando.

動き。これが、まあ、所作になるんですけれども、えー、これ、まあ、デザインによってもそうですけども、道具によっても多少その動き方とかが違ってきますね。わ、まあ、かりやすく言うと、なんでこうしなきゃいけないのって、えー、カクテルを作るときにシェイカーを、えー、こうやって振る人いないですよね。こう、回し方がありますね。あれも所作ですね。えー Este eh, movimiento eh, pues también es un eh, sofa, de eh, no mover la herramienta, sino que eh, moviendo eh, la, el pastel. Muy fácil de explicar, eh, si un maestro eh, quiere hacer un cóctel, no la remueve con una mano, sino que la sujeta con dos manos y remueve la coctelera. Eh, este es un poquito eh, un ejemplo quizás eh, fácil eh, de comprender lo que estoy haciendo. なので、ね、僕があの海外にこうやって和菓子を教えてくださいって教えに行く時に一番最初に、えー、先方にお伝えするのがあの僕もちろんいろんな和菓子作るんですけどどら焼きも作りますしまんじゅうも作りますけれどもでも僕が一番指導しているのはこういう、えー、造形のテクニックなんですね。なので、えー、僕はシェフなんですけどシェフだと思わないでくださいって言ってるんです。 Y eh, cuando voy al extranjero, eh, yo hago otros tipos de eh, wagashi también. Eh, hago dorayaki, hago manju también. Eh, pero cuando explico en el extranjero este tipo de eh, dulce eh, de eh, modelación, eh, enseño este tipo de eh, figuras y este tipo de elaboración eh, de, eh, de, de figuras. Y eh, siempre digo, eh, no consideren eh, que soy un chef. でもちろんお菓子もデザインするんですけどもやっぱり、えー、こういった変わった形状の道具とかもあります。これは昔からある道具ですけれども、えー、こういった道具もですね、昔の和菓子職人がこういうのあったら便利だろうなって考えて作られたお道具なんですね。 Y también en cuanto al diseño eh, de los dulces y eh, las herramientas eh, que se eh, utilizan. Estas herramientas eh, son herramientas que existen desde la antigüedad. Los maestros eh, de, eh, de confección eh, de Bagasi pensaron en las herramientas que harían falta para ah, modelar eh, los eh, pasteles. Y de esos pensamientos o esos deseos nacieron estas herramientas. でそのような感じで、えー、道具も時代によって変化していきます。それで、えー、私が、えー、専門学校入っては、まだもう、それこそ30年ぐらい前ですね。えー、その学校で、えー、私が一番驚いた、えー、技術というのが、このハサミというテクニックでした。これ、お菓子を切るためのハサミです、ね。先ほど木製品、竹製品を思うと言いましたけど、これは金属製ですね。 Y así hablando de herramientas, eh, yo cuando ingresé... En la escuela de formación profesional de Bagasi, de confección, hace ya casi, ya haría unos 30 años más o menos. Lo primero que me ha sorprendido era una, una técnica y una herramienta, que es esta, que es la que muestro, que es una especie de tijera. Antes he dicho que las muchas de las herramientas son de madera o de bambú, pero este es metálico. Eh eh eh, con esta tijera eh, voy eh, haciendo eh, dándole forma al pastel como la que se ve a la derecha de la uh, pantalla. Pueden ver que las puntas de las tijeras están bastante eh, eh, están cerradas, o sea, tiene un ángulo muy cerrado. で、えー、これはもう昔からある、えー、私が学生時代からある技術でして、ハサミ肉クと呼ばれる菊なんですけれども、えー、私その学生時代にこのデザイン、この技法にすごく感動して、えー、自分でこのハサミの技術を応用していろんなデザインを作っていったんですね。で、こちらはそのハサミ肉クで作った巴の形になります。 Y así, eh, como he mencionado, eh, cuando he visto esto en la escuela, esta técnica que se llama Hasami Giku, eh, crisantemo eh, a tijeras, eh, me ha conmovido muchísimo y me interesé eh, mucho en eh, aprenderlo. Y así, eh, poco a poco, he ido desarrollando a esta técnica eh, de corte con tijera para elaboración eh, del crisantemo y he desarrollado unos diseños eh, como estos. Eh, como Los, eh, tres, eh, この巴、eh, になった途端にですね、今まで先ほど見ていただいた下段切りというのは、整列が鉄則ですので、えー、正確に整列を、eh, 作っていくと、この金でなぞっているような放物線、幾何学模様のような、ね、螺旋が見えるかと思います。 Y así, eh, la uh, tradicional como la, que me, eh, como la que he puesto anteriormente, el Hasamigiku eh, tradicional eh, tiene una orientación. Eh, eh, única eh, para a la eh, para el pétalo. Esta técnica se llama Gedangiri, eh, que eh, se va cortando desde abajo eh, del pastel hacia arriba. Eh, cuando tienen este sentido uniforme, eh, se puede eh, realizar eh, otras, eh, la, otras eh, diseños, eh, como darle color eh, de eh, dorado para una sola eh, línea o eh, marcar eh, otros eh, このような螺旋ですね、こういったような螺旋が、eh, 見えたかと思うんですが、この <pir> 螺旋の <como estas? S 2> このこ動きをですね、えー、その巴にすることによって、もっともっとこう渦を巻くような動的な線にしていきたいと思って、えー、このデザインが生まれたんですけれども、このデザインを、えー、生み出したときに、 もっともっと、このハサミリンク、性的な表現から、えー、もっと銅の表現に、えー、を表現していきたいっていうのを、えー、追い求めていった結果、えー、この先ほど見ていただいた針という道具が進化をして、で、この針端という道具が生まれました。これは、えー、日本人が食事でよく使うね、チョップスティックの先端にですね、ニードル、針がついています。 Y eh, así, eh, este espiral eh, lo o puedo convertir en tres espirales eh, diferentes en forma de eh, tomoe, en la forma ah, de tres eh, elementos en, eh, como la que puede ver en, una, ah, como en la foto. Así que este eh, diseño eh, es, una, es un desarrollo eh, que hice eh, porque le quería dar eh, de, un paso desde lo estático hacia lo dinámico. Y para la, esta técnica eh, era ah, imprescindible también eh, que hubiera, hubiese otro tipo de herramienta que pasaran de las tijeras a las agujas, eh, como si fuese como una especie que se llama harihashi, que, eh, que son como una especie de palillo con agujas. Bien, eh, con no tomoe no de hari de

えー、私が、えー、一番最初に、えー、開,発開発というかね針をくっつけただけなんですけれどもこれを使ってこのような技法のテクニックを表現をしたというのが、えー、他に、えー、いらっしゃらなかったので、えー、非常に、あのー、世界中の人が、ね、興味を持ってくださっ,ださったおかげで、えー、今ねいまここだにこう世界中でこ,うこのテクニックを、えー 見てみたいって言ってくださる方がいらっしゃって、私はこう、世界中に和菓子を指導させてもらいに行けるっていうようなご機会をいただけるような、まあ、きの会もそうですけどね、えー、そういったものにつながっていったということでございます。 y eh, quizás eh, pues sea demasiado presumido eh, pero esta uh, técnica que he desarrollado eh, junto a esta uh, herramienta uh, hasi que ha sido uh, idea mía, realmente era sencilla la idea, era colocar agujas en la punta uh, de uh, los uh, palillos uh, pero uh, gracias a esta uh, técnica he ganado el interés uh, del uh, público y uh, también esta herramienta y esta técnica es lo que me dio la oportunidad de eh, mi internacionalización eh, como es el taller eh, de esta ocasión. えー、一番最初に発表したのは、まあ、2015年ぐらいだったんですね。まあ、8年ぐらい前だったんですが、えー、その時に、えー、いろんな方がですね、応援してくださる中で、デザイナーの方が、まあ、ロゴマークを作ってくださいまして、でそのロゴマークの、えー、私が今メインで自分の、ね、マークとして使わせてもらっているのがこのマークなんですけども、まさにこのマークの、えー、元がですね、先ほどご覧いただいた、このさっきの赤い Eh y he eh, desarrollado esta técnica. En aquel momento todavía no había nadie quien eh, utilizara esta técnica. Fue allá en eh, el año 2015, hace unos ocho años. Y eh, también eh, un, eh, un diseñador

de eh, Voy a volver a mostrarles Algunas eh, otras eh, Fotografías eh, Como digo, eh, las tijeras también eh, Las utilizo Y eh, estas son eh, las son Los diseños o son Elaboraciones eh, mías eh, Que eh, han sido publicadas En medios de eh, comunicación Están hechas todas eh, con tijeras Con hasami はい、ハサミというのは、やはり、えー、道具自体が直線的ですので、えー、どうしてもその細工にですね、えー、こういった正確さを求められる、えー、ですね、正確に、えー、規則正しく書いてありますので、えー、こう俯瞰で見たときに、あの、性的なまっすぐ直線とかね、曲線でもこうスーッとした、えー、直線的な表現が多いかと思います。えいい、ラスカラクテリスティ De esta herramienta eh, de eh, los hasami es eh, que son eh, rectos. Eh, de modo que eh, cuando se ve eh, desde arriba, eh, eh, pueden observar eh, una imagen eh, más bien eh, estática, eh, que eh, se requiere eh, mayor precisión y orden en eh, su elaboración. Eh, pueden ver eh, pues mayor eh, rectitud o, aunque haya curvas, eh, esas curvas sean uniformes eh, también. Eh, 針で同じような細工をすると、eh, このようになります。これが針の方ですね。この Est、eh, eh, 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 に、針で同じ針で同じように、針でこのように、これが針です、ね。このよう針で同じ針でこのようこのように、このように、このよに、このよこのこの針で同じように、の整列とは違ってに、eh, han, 花びらの一枚一枚に、動きを与えられるのでよりランダムな、eh, カットに、なっていきますこのよう Eh, los, eh, las agujas, en vez del orden eh, como la que han visto con las tijeras eh, sus eh, cortes eh, y sus formas eh, son más bien eh, aleatorias eh, que eh, hacen unos movimientos eh, no ordenados de eh ,まあ なったんですが、えー、私がもともとやっていたのは従来あるこのハサミでしたね。で、このハサミというのは、えー、私が生まれるもっと前から、えー、伝統的に作られてきた工芸のテクニックなんですけども、まあ、これを、えー、自分なりにこう鍛錬を積んで、で、えー、これの次のステップとして、この世界に、えーまあ、この針という道具が生まれたことによって、えーまあ、踏み出せた。

Así eh, digo o que empecé eh, con las tijeras, que es una técnica eh, tradicional eh, con las herramientas eh, ya existentes y desde ahí he eh, eh, practicado evidentemente la, el uso eh, de eh, las tijeras y lo he desarrollado hacia la creación. Eh, y, eh, y このシュハリというのは漢字で書くと守る、破る、離れるっていう3つの漢字でシュハリなんですね。 Shuhari eh, cuando se escribe en kanji eh, hay <coughs> tres eh, letras que es defender, romper y alejarse. Hmm. この守るとか、えー、破る、はい、離れる、すべてその先ほど所、ね、作の世界にはルールがあると言いましたけれども、そのルールをまずは守るが一番最初に来るんですね。ルールを守って基,礎に基本に準じた、えー、基礎ができて、そしてそのルールを破って、そこから離れたところをたまた新しく表現するという守る、破る、離れるで主張りですね。 ¿Y en qué consiste? Eh, ¿Qué es lo que se defiende? Se defiende eh, las reglas eh, o los protocolos marcados, es decir, desarrollar hasta el fondo eh, o profundizar hasta el fondo lo que es el principio básico. Y después de eh, haber eh, establecido una sólida base, lo, se rompe para crear eh, nuevos eh, valores y alejarse de esas eh, reglas. Por eso están eh, コンポエスタスティレスレトラスデフェンデ、ロンペーアレハセこのね、今、画面左、右側の作品を見ていただくと、すごく斬新と言いますか、eh, その普通見るようなね、あの日本人でもイメージするような和菓子のディテールではないかと思うんですが、eh, 実はこの真新しい感じのこう映えのする。 テクニックや、えー、色味だったりとかって見えるかもしれないんですが、これが美しく見えるのの、えー、一番の要因っていうのはやはり主としたところ、えー、元の部分ですね、基礎となるテクニックっていうものが一番重要かなと思ってまして、例えばですね、この作品を見たときになんかパッと見たら細かいところがすごく細かくて、 えー、綺麗だなって見えるかもしれませんが、多くの人がこの細かい張り切りのテクニックの部分に、えー、その、えー、高度な技術っていうものを感じられる人が多いんですが、実は作ってる私からするしますと、この画面右側にベターンとついてる大きな葉っぱですね。この葉っぱを綺麗に作る方がよっぽど難しいんですよ。えっと、せ、ミスクレアティオネス、え、ポデン、え、パレ n ser Eh, parecen ser no muy tradicionales, sino más bien eh, innovadores. Y eh, así, eh, incluso los japoneses, eh, cuando ven esto, eh, muchos no piensan que es wagashi, no lo asocian con, con el wagashi, que tienen un colorido eh, también eh, bastante eh, novedoso. Eh, no obstante, eh, todo estas, eh, todos es, todas estas creaciones, eh, donde más importa es la base, que es la parte de defender. Cuando ven eh, la a obra a mía, eh, que se ve a la derecha en el centro, eh, mucha, gente es, eh, mucha gente presta atención en la parte más detallada, elaborada con eh, las agujas. Pero para mí, eh, quien, estoy, eh, quien estoy elaborando este dulce, lo más difícil es crear la hoja. 先ほど葉っぱが難しいと言いましたけど、この九つの中では一番綺麗に作るの難しいのは真ん中のつるんとしたところですね。音、え、明、ー、のマークみたいなのが、えー、白の面だけね。えー

que esta parte que parece una parte del jin y el yan que está cubierto con cantén, que tiene así como un poquito de brillo. esta parte que es tan plana, tan sencilla, pues es lo más difícil de elaborar. No, ne, eh to, watakushi sono harihashi to iu technique o happyo shita koto ni yotte, koitta ano, warito wagashi no design to ご披露しに、えー、ご披露させていただいているのですが、えー、こういうのをきれいに作るにもね、えー、そもそも、えー、そのベースとなる、えー、いわゆる簡素で素朴なディテールっていうものをきれいに作るっていうテクニックの方が、えー、実は大事なんだよっていうお話をちょっとお伝えしたくて、これからですね、えー、一つシンプルな、えー、衣装を皆さんにご覧いただこうかと思います。 Bien, entonces, eh, como he dicho, eh, la técnica de Harry Hashi. Que desarroll es una técnica que he desarrollado yo y eh, está siendo utilizado eh, para realizar diseños más bien eh, llamativos. Pero quiero oh, insistir eh, que eh, los, eh, eh, lo que más importa ah, son un detalle eh, más bien sencillista y eh, más bien eh, eh, simples. Voy a mostrar eh, una, uh, un diseño.

Y eh, así eh, la superficie parece blanca uh, porque eh, envuelto uh, con, eh, con la pasta uh, blanca. No obstante, eh, cuando eh, lo voy aplastando, aplanando, eh, va apareciendo el color rosa uh, del relleno. A esta técnica se llama bocasi, el esfumato.

工程を先ほど板で面取りをしたので表面がまっ平らにつるんとしたんですけどもここにですねこのように、えー、両手の手の形を崩さず、えー、丸めてってあげると、えー、手形練り切りの基本の形ができてきます。 Y eh, he utilizado la tablilla eh, para aplanar y para dejar uniforme a la a superficie. Pues esa a, uniformidad eh, tener, eh, lo voy eh, moderando, voy haciendo una esfera a, con las manos, manteniendo esa a, superficie. Y aquí eh, se eh, elabora, se modera la forma a, básica de un wagashi, nerikiri. はい。このおちょこのようなフォルムが、まあ、このフォルム自体のことももみあげというんですけれども、えー、先ほど板でフラットなったところにね、こうやってまん丸く丸みをえつけてあげる。これはもみあげのディテールなんですけれども、えー、今画面正面から見ているこちらのカメラで見ると、えー、この光の加減でね、ここにえ面取りをした境界線が見えていると思います。この。部分です、ね。えー Y así, eh, como pueden ver eh, aquí, eh, que en, en una parte eh, quedan eh, la parte eh, uni, uniforme hecha eh, con eh, la tablilla y luego oh, esta forma eh, que parece un cuenco eh, para tomar eh, saque, eh, eh, se llama eh, también eh, momiague. Eh, mo, momiage de Euroscatezca, si Momiague de ides. Sí, eh, sí eh, esta forma eh, se llama eh, momiague que es eh, que le ha dado una forma esférica a una pieza plana eh, eh, que se ha hecho con la uh, tablilla. Mirando de perfil, eh, pueden ver eh, dónde está el borde eh, que eh, cambia eh, de eh, la uh, textura y la forma a este momiage. De entonces, eh, lo que desde ese límite eh, de perfil, eh, desde esa, uh, ese borde, eh, hacia arriba es el lienzo eh, donde dibujar el diseño. Así que es un, eh, se podría decir que el trabajo de hasta aquí ha sido la preparación del lienzo, de la parte más importante de este dulce. で、まあ、細かく言うといろんなルールがあるんですが、えー、この境界線の一つの目安として、この正面から見てもそうなんですけども、先ほど竹を描いている時も、私左手でくるくるくるくる操作してましたね。その時にも、必ずこの線よりも下しか触らないですね。この線より上は触らないです。え、この線より上は触らないんです。に、え、この辺りのところと sino moviendo eh, la pasta eh, con la mano izquierda, voy eh, aplicando el diseño. Una cosa eh, que quizás se han, dando, se han dado cuenta, la parte superior eh, del de dulce no la toco. Eh, ahí eh, solamente es para dibujar y para moverlos siempre muevo sujetando la parte inferior desde el borde. Eh 先ほど紹介した三角ベラとかですね、このように切れ込みを入れていきます。Ado, ño, eh, で、ここに、まあ、親指で触れてしまうんですけども、この時はもうすでに親指を型として使うので、この親指を押し付けるのではなくて、こうやってこすり出すような感じで、ちょっとすってあげます。そうすると、<aquí> えー、 Y aquí eh, sí voy a tocar un poquito en la parte superior, en la superficie de, de arriba, pero en este caso ya estoy utilizando mi dedo eh, pulgar como una herramienta eh, para rozar y para hacer eh, que salgan el color del relleno hacia afuera. Eh y le voy moderando. Y voy a trazar líneas. Estas líneas eh, también. Las herramient la herramienta no se mueve, sino que lo que se mueve es, la es el elemento. で、eh, 細かい線の先っちょにこの端で点を書いていって。で、最後に、eh, 絞るんですけども、絞る時の手の形はこうですね。で、このよう削で、出すように。

でえー、これ自体はですね、あの桜の、えー、デザインなんですが、えー、これね、えー、また撮ったお写真があるので、ちょっとまた写真に切り替えたいと思います。Y este ディセニョンシー tiene la forma de 桜、de la flor、eh, de cerezo、eh,。Voy a mostrar aquí también otra、uh, imagen. はい、ここからはですね、少しちょっとメ、お菓子の名前のお話をしたいと思います。<laughs> <laughs> 実はででですすすね、ね、ね、昨年、年にに、ね、こののの和菓子の生菓子子生がです、ね、日本の無形文化遺産に登録されました。

Eh y eh, la, en Japón, cuando oh, se eh, declaró eh, patrimonio intangible a este tipo oh, de eh, arte o este tipo de eh, confecciones, se ha añadido eh, una uh, regla más eh, que eh, consistía en que este eh, ese tipo de técnica o elaboración tenía que tener un nombre. De, eh, このカメというのはですね、eh, この和菓子を楽しむ上で非常に重要と言われてて、eh, そもそも和菓子とは五感で楽しむと言われています。カメ、え、のんびれで、え、ロスドルセス、え、たんいもたんてん。

えー、という、えー、人間は感覚,感,感覚を持って、えー、これを楽しむわけなんですけれども、じゃあどのようにしてこの耳で楽しむかっていうと、ですねこの耳の部分が先ほどお話したカメ、お菓子の名前ということなんです。い、evidentemente、un a l i m e、eh, n t ア de ント d o que es fácil de entender、eh, que se disfruta、eh, con el gusto y con el olfato y evidentemente también eh, la vista eh, también se comprende y eh, la uh, textura que se disfruta en la boca utilizamos el sentido uh, táctil también y cómo eh, disfrutamos en el eh, con el sentido del oído eh, aquí eh, está el Kamei el nombre eh, de el dulce de, el nombre eh, de Bagasi 例えばですね、えー、この先ほど今ご覧いただいた和菓子、できた時に私は桜を作りましたと言いましたけれども、お客様にお出しする時に、こちらのお菓子は春風という名前ですという形でお出ししたとします。でえー、見た目は同じ、味も一緒なんですけれども、名前が桜から春風に変わりました。 Eh, por ejemplo, eh, me, he dicho antes eh, cuando he elaborado este dulce eh, que he hecho una uh, flor eh, de, eh, de cerezo. Eh, no obstante, eh, su, eh, no obstante, le damos a este dulce el nombre de Harukaze, el viento primaveral. Entonces hago este diseño de flor de cerezo, pero cuando lo sirvo digo oh, que este es un dulce que se llama Harukaze. Ay. 私が作って、えー、ポンと置いて桜ですと言ったときには、皆様の頭の中にはいろんな桜が思い浮かんだかと思います、えー。河原に咲いてたり、岩に咲いてるのか、風に舞っているのか、それか小川に花びらが流れているのかとかね、い、え、ろ、ー、んな、えー、桜もいろんな景色が想像できますね。私がフ lor de cerezo、私が桜、私は、各々のお客さんに思い浮かんだと思います。 En eh, su imaginación, eh, podría haber sido eh, que, a, que hayan imaginado en un árbol de cerezo que está en su casa o en una ori orilla del río o eh, de los pétalos que les llevan el viento o del corriente eh, del río también. Cada uno se habrá imaginado su cerezo. Pero, 春風という仮名で出された時にですね、その、えー、お菓子をいただく側の方が、えー、イメージをする景色というのは、多くの人が、えー、春風が吹いて、風になびいて、桜吹雪がふわっと舞っている、風に、ま、桜が舞っている景色に絞られてくるわけですね。イメージしやすくなってきますね。 Entonces, en vez eh, de eh, servir eh, diciendo esto es una flor de cerezo, o en vez de servir diciendo esto es un sakura, si digo esto es un harukaze, eh, se eh, limita eh, un poco eh, la, la imagen eh, que eh, da este dulce, aunque el sabor no cambia, pero el paisaje que se imagina el comensal que ahora eh, con este nombre de eh, Harukaze habrá, uh, eh, la gente se imaginaría en un árbol de cerezo eh, soplado por el viento de la primavera y que haya una lluvia de pétalo de flor de cerezo. como eh 和菓子の世界にもね、わびさびという言葉が出てきますけれども、なぜそのわびしい、寂しいというのは、ちょっとその物足りないとか、えー、ちょっと寂しいような、えー、言葉に聞こえますが、えー、なぜそうやって、えーえー、少し表現をするのに足りないような、えー、与え方、えーまあ、見せ方をする、届け方をするのかというと、えー、そのもの自体をですね、 全部100%、これはもう桜なんです。桜として見てくださいっていう見せ方じゃなくて、えー、これは桜の要素を含んだ、えー、ものですぐらいな感じの出し方をして、あとは、それを、えー、桜を受け手側の人が補うようにイメージを引き出すような、えー、つまり余白がないと、えー、わびさびって成立しないと思ってるんですね。えー、ちょっと。

Cuando decimos babi, eh, sabi, eh, la palabra eh, tiene eh, algunas connotaciones de tristeza o de eh, alguna carencia que eh, hace eh, falta algo ahí. Aquí también ocurre lo mismo. En vez de eh, decir directamente esto es sakura, esto es eh, flor de eh, cerezo, dejamos una parte eh, li ligada. Eh, con esta flor de eh, cerezo, para que el comensal o para quien, quienes han escuchado este nombre eh, puedan compensar eh, con sus imaginaciones la parte esa que falta, ese eh, punto blanco. O sea, es decir, no transmitir el 100% directamente, sino dejar eh, un margen de imaginación eh, para quienes reciben este nombre. ちょっとそのわびさびまで話すとね、あの、本当に時間が長くなっちゃうので、えー、もう少しこうわかりやすくというか私がよく伝えている、えー、和菓子とは、えー、洋菓子、 それはまあ和菓子以外のお菓子のことを洋菓子というようになったので、えー、じゃあそもそも日本にあったお菓子のことに和をつけようということで和菓子という言葉ができたんですけれども、えー、ここまでいいですかえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、びえ、え、え、え、ファルターえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、 Eh, pues eh, wagashi, eh, yo creo que eh, pues es un nombre eh, que se le da a los dulces eh, tradicionales y que no sean eh, eh, los que no sean de este tipo de dulces que ya existía en Japón antes de darle este nombre se eh, llamaría todos eh, yogashi eh, los dulces extranjeros. えー、海外に和菓子を伝えに行くと、えー、我々が普段食べているお菓子と和菓子の違いは何ですかっていう質問をよく受けるんですけれども、その時に私が表現する言い方がいいですか続けてもあ、はい、お願いします。はい、えー。洋菓子は太陽のお菓子ですって言ってるんですよ。 でそれに代わって、えー、和菓子は月のお菓子ですという表現をしてお答えさせていただいています。はい、これでお願いします。Y, y qua, eh, muchas veces、eh, me preguntan、eh, en el extranjero:、eh, ¿Qué diferencia hay entre 和菓子 y 洋菓子 Los dulces japoneses y dulces extranjeros.、Eh, Yo siempre digo que 洋菓子 los dulces extranjeros, son dulces del sol. 和菓子、ソン・ドルセス・デ・ラ・ルーナ。はい、あのー。先ほど、ハサミと針という2つ,つの道具を使いましてる、えー、再興しているといった表現の中の時に、私はハサミの表現は正であって、針の表現はどうであるという言い方をしました。で、っさっきご覧いただいたこのお菓子の中にも、 Y antes, eh, cuando estaba explicando eh, sobre la diferencia entre hasami, tijera, y hari, agujas, he dicho eh, que eh, hasami es estático y hari son dinámicos. Como se pueden ver en este eh, dulce, eh, parece que eh, hay dos elementos totalmente diferentes, exactamente eh, como oh, se muestran el yin y el yang. で、なぜ私が太陽のお菓子と言ったかというと、その太陽というのは銅であり、で、えー、その太陽の力というのは、すごく、えー、プラスな力を持っていて、その人の力、あの受ける人の形、あの心をね、 えー、紅させてくれて、もちろん和菓子でも高揚するんですが、えー、より華やかで華やかで、それは動的な世界、明るくパッという世界なんですけれども、かたや月の力というのは、その、えー、人間がこう圧倒されるようなプラスの力ではなくて、引き込まれていくような陰の世界ですね。用、陰陽で言ったら、陰の世界。それが月の世界です。で、月の世界というのは、高揚するというか、 引、えー、引き込まれていく引力のある世界ですねそういった魅力が、えー、他のお菓子とは違う、えー、茶道の世界もそうですね、えー、そういった、えーまあ、音楽でいうとマイナーコードみたいな、えー、世界のお菓子ですっていうふうに、えー、な意味を持って月のお菓子と、えー、ご紹介させてもらってます。 Y eh, explico, eh, ¿y por qué digo que son eh, dulces? De, ¿En qué consiste los dulces de sol? El sol es un elemento dinámico, fuerte, que da una energía eh, positiva y que estimula al, eh, al alma. Bueno, evidentemente los dulces japoneses eh, también eh, nos conmueven, eh, pero eh, en este caso el gin el es más llamativo y, por, y además eh, lujoso, eh, también se podría decir. Los dulces eh, de la luna eh, o la luna es un elemento eh, no eh, tan eh, agresivo, eh, sino que eh, más bien es atractivo, eh, que eh, atrae con su gravedad. Eh, que es un, hay una impresión eh, como oh, eh, del, de, del yan y eh, la que eh, se eh, asocia a un eh, tipo de atractividad eh, que se puede encontrar en Sado, en la ceremonia de, eh, del té. Y eh, yo creo que Wagashi eh, más, eh, más se atribuye a este tipo de características. ごめんなさい、失礼しました。そもそもですね、この和菓子が発展したというのも、えー、その日本の茶道にね、えー、深く、えー、かか関係している上でこう、その茶道におけるわびっ茶の えー、いわゆるわびさびの精神というものが、えー、このお菓子にも、えー、生きてきたわけなんですけれども、えー、その元となっている佐藤というのもですね元をたどっていくとこの私の後ろにね、えー、仏像ブッディズムの祭壇今日は後ろに、えー、ありますけれども、えー、このブッディズムに近いようなね、えー、より静かに心を静めて、えー、感謝を示して楽しむ。 そういったブッディズムがお茶の世界にも根底にあるので私はそういった哲学的なものもちゃんとここに落とし込みつつこの文化を世界の人に知って楽しんでいただけたらいいなとそういう思いで私いつもこういう着物でお道具もちょっとね えー、そういったような感じにしつられてえて、ー、この作っている世界から、えー、皆さんにこういう月の世界、陰の世界を楽しんでいただけたらと思って、えー、こういうセミナーの形を取らせていただいております。 Y eh, para el desarrollo eh, del eh, wagashi, eh, también eh, se ha desarrollado con el sado, eh, en el que eh, se eh, buscan eh, los eh, conceptos eh, de wabicha o de eh, wabi-sabi. Este concepto se aplica también a los dulces eh, que acompañaban a las ceremonias del té y eh, las prácticas del sado. Y eh, en este Sado también tiene una base religiosa, eh, como la de, eh, como el del budismo, que pueden ver a mi espalda un altar eh, budista, eh, como oh, de donde estoy eh, grabando hoy, eh, de, de, desde donde estoy impartiendo hoy esta uh, conferencia. Y así. Eh, los dulces eh, japoneses eh, los wagashi quizás eh, en este eh, ligado con este mundo eh, de la religión eh, budista eh, se eh, toman eh, con disfruten de la tranquilidad y de la uh, paz y así eh, compartimos la base eh, con el eh, té, eh, con el sado. Esta parte filosófica también yo creo que es una parte importante de la cultura que eh, quisiera transmitir eh, al mundo. Y eh, por eso mismo eh, hoy eh, me, eh, hago este tipo de conferencias, eh, vestido de kimono, eh, como estoy haciendo ahora, y también eh, con sus eh, colocaciones eh, de, la, de las herramientas eh, con reglas eh, para que puedan... 最後に、ね、せっかくですので、えー、お道具もネりキりもちょっとあるので、もう一つだけ、えー、リりリりの作品をみなさんにご覧いただいて、えー、締めにしたいかなと思います。と Bien, entonces, eh, como oh, por último, eh, quisiera mostrar eh, otro, otra elaboración de Nerikiri eh, utilizando oh, las herramientas eh, que eh, tengo aquí eh, preparado. Voy a enfocar, enfocar la cámara. Eh タイトル、ドルセ私がどうしても、あの、祈りを捧げたいところに、eh, 海外に行ったときに、eh, その、私の思いを、こう、形にしたいと思いまして、そこの、eh, お参りに行ったところの場所でですね、 風呂敷を広げて、えー、お道具とあんこ出して、そこに座り込んで、このお菓子を作り始めたんですね。Este、え、銅、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、 A este Entonces, ¿no? 私がそこの、eh, 場所のことをよくわかっていなかったのがいけなかったんですが、eh, 私がこのように、eh, 作り始めてその時、ね、私は、eh, 思いを込めて作りたかったので黙って 作っていたんですが、えー、それを作り始めたらですね、えー、そこの場所が、えー、ストリートパフォーマンスが禁止の場所だということで、えー、警察官の方に囲まれて、えー、すぐにやめなさいと片付けなさいとお叱りを受けた時があったんです。 Eh, pues eh, bueno, la verdad es que la culpa ha sido mía, uh, pero eh, cuando hice esta elaboración, el lugar donde empecé a elaborar esto, eh, lo, lo estaba haciendo eh, callado porque me quería concentrar y quería orar, eh, pero resultaba que era un lugar eh, donde estaba eh, prohibido eh, realizar performance eh, callejeros, de modo que eh, me rodearon la, la policía y me regañaron. そしたら、その止めに入った、えー、複数人の警察官の中の一人の方がですね、えー、私のこの、えー、作っているものと、えー、私のこの所作を黙って作っている所作を見て、えー、彼はパフォーマーではなくて、パフォーマンスをしてるんではなくて、祈りを捧げてくれているから、えー、この祈りをさせてあげてくれって、警察官の方が、その、 pero oh, no obstante había un agente eh, de policía entre ellos eh, quien eh, a, eh, quien detuvo a otros agentes que me intentaban eh, detenerme eh, y dijo este agente eh, que esto no era un performance sino que esto era una oración

Eh y este, eh, a, con esto está uh, hecho. Eh, pueden ver eh, que es una grulla hecha en la técnica de origami, eh, de eh, una técnica uh, de eh, papel eh, de eh, Japón. Y eh, aunque es una grulla eh, de origami, a este dulce eh, le doy el título de Inori, oración. 私がそのパフォーマンスを止められたところもですね、えとある慰霊碑があって、その鎮魂のための、え記念碑の前でやったんですね。えで、そういったお亡くなりになられた方の、え魂を悼む、え思いえそこでやったっていうことを、えまあ、警備員のね、警察官の方が組んでくださって、えー、えまあ、

Eh, pues había un monumento eh, dedicado a, a los eh, difuntos, era una a, había un monumento de Requiem eh, y eh, era, era un lugar eh, de, eh, de oración y, y de, eh, de desear el descanso en paz y habiendo esta anécdota, eh, anécdota eh, de eh, la seguridad y de los agentes de la policía y también por el acto o por el deseo eh, mío eh, de haber hecho este dulce en ese 日本ではですね、えー、この折り紙で鶴を作って、えー、捧げるというのにね、えー、世界の平和だったりとか、えー、その友好だったりとか、えー、あとは、 闘、uh, 病、ね、病気、怪我が早く治りますようにとか、いろんな色味を込めたものの証として、この折り紙でツルを作るんですね。ツル、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え なので、そういった日本の文化、風潮をね、この仮名に祈りとつけることによって、その受け手側の人がね、いろんな景色をまた想像されて、いろんな方へのね、思いとして、このお菓子をね、楽しんでもらえたらなと思います。それでは、 Así que reflejo en este eh, diseño eh, esta costumbre eh, de eh, deseo y de eh, la oración y lo nombro así eh, para que eh, quienes haya escuchado este eh, nombre se imaginen eh, eh, su paisaje y que eh, también quería transmitir eh, los sentimientos eh, que eh, tengo eh, en la, a, a, o que he tenido eh, durante el diseño de este dulce. えー、それではですね、えー、もう時間となりますので、えー、最後に、えー、一つだけ、えー、せっかくですね今日、えー、マドリード、えー、情熱のあ国 えー、スペインから、ね、の皆さんにこれ楽しんでいただけているのかと思いますが、えー、私実はこの間バルセロナ初めてお邪魔したんですけども、そこでもね、えー、実はパフォーマンスをやらせていただく機会があったんですが、今日はちょっと時間とこういう環境のあれでね、えー、皆さんにご覧いただくことができなくて非常に残念なんですが、ぜひ次回ね、スペインにまたお邪魔することができたらですね、ぜひ皆さんにこの画面右側のベニランギクという作品を、えー 作るパフォーマンスを生で、えー、楽しんでいただきたいと思っております。 Y eh, por último eh, quisiera mostrar esta imagen eh, para eh, ustedes eh, para esta conferencia que se realiza para la oficina de Madrid. Eh, realmente he estado en España recientemente en Barcelona, eh, donde pude eh, hacer eh, una performance eh, de eh, creación de eh, dulces eh, de este diseño. Hoy no lo pude mostrar por la limitación del tiempo y también eh, pues en este formato de eh, online. Eh, lamento mucho, pero me gustaría que algún día eh, repetir mi visita a España y eh, mostrarle el performance de elaboración de este dulce que se llama Benirangique. 私のパフォーマンスは、えー、音楽に合わせて10分ジャストでこのお菓子を作るという、えー、早切りのパフォーマンスなんですけども、そのパフォーマンスがですね、その10分でこの再高するので、こう、いろいろこう、チャカチャカ動くんですけれども、えー、それをね、やっているのを、えー、ある人が見たときに、えー、まるでお菓子と踊っているようだねって言ってくださった人がいて、だったらこの日本的な舞として、えー、これを、えー、一つの演目としようということで、 えー、生まれた、えー、作品であり、パフォーマンスショーになります。 Y eh, para mí este eh, dulce eh, ten, eh, lo elaboro eh, mediante un performance de justo 10 minutos, es decir, es una demostración de elaboración de dulce también eh, por eh, la rapidez eh, del de trabajo y con muchos movimientos eh, de las manos. Eh, la persona que ha visto oh, mi elaboración de, de este dulce eh, dijo oh, que parecía eh, que yo bailaba ah, con el pastel. 私のこのベニーランギックという菊、えーまあ、モチーフはね菊の花なんですけども、いつも決まってこの真っ赤な色で、えー、この作品を作るんですけども、この作品のもう一つのテーマは穂の火です。

詰め込みたいというところで、えー、とある佐像岡の方にね、三つ堀くんのお手前は、あときだけ加われば五行が揃うねって言ってもらったことから、えー、じゃあ私が炎を模して、で、その回っている自分自身も炎となって、えー、その五行を完成させようっていう思いから、えー、そのベニランギックに絞ってこの色に、えー、限定してね、 今ではもう私の代表作、アイデンティティとしてやっているんですが、その引用語行、えー、日月は、さっき言った山とムーンですね。で、火があって、で、えー、水も使います。そして、えー、木の道具を使います。そして金属のハサミも使いますし、そして最後の土というのは、えー、この私が使っている、えー、あんこ自体が、これが大地の恵みですね。えー、これを土としています。 えー、そういった感じでその、えー、茶道にもね通ずる、えー、そういった、えー、一つ一つの意味というものをやはり所作ですので、えー、一つ一つに意味を持たせて、えー、やっている私の演舞そして舞、ま、っている舞から生み出すこの紅は、えー、まさに情熱の国スペインに、えー、すごく合うんじゃないかなと思っているので、えー、ぜひまたねスペインでこの

Eh, a, perdón, al igual que en Sado eh, se consideran el yin y el yang y los cinco elementos eh, naturales, a mí también eh, me gustaría eh, contemplar eh, los, estos, eh, estos elementos en el, eh, en, el kado, en el camino de la confección eh, de eh, los dulces. Un maestro eh, de eh, té, eh, viendo mi elaboración, eh, me ha dicho, eh, Mitsubori, a tu creación le falta el elemento de fuego, con eso completarías todo entonces eh, quería eh, añadir a mi eh, performance eh, que se ha considerado como una especie de eh, baile un arte de, de, de baile el, este elemento o de los cinco elementos que faltaba que es el fuego a este beirangguiico por este eh, color. Eh, por este color rojo e intenso que representará el fuego. Con esto, una vez eh, completado, eh, con todos los elementos necesarios, eh, se ha, ha convertido esta obra en algo representativo de eh, mi eh, creación. Están los tres elementos del yin y el yang, es decir, la luz, la sombra y el vacío, y también los cinco elementos eh, in incorporados en esta creación. El fuego, como he dicho, eh, del color, como he dicho eh, al principio, el agua eh, que contiene el pastel, el ma la madera, eh, como he dicho, por las herramientas que utilizo, el metal. Por eh, las eh, tijeras o por las agujas eh, que he dicho anteriormente y eh, la tierra, eh, porque anco, pasta de judías, es, eh, la, ah, eh, es la ofrenda ah, que eh, nos hace eh, la ah, tierra. Entonces, eh, como eh, elaboro este dulce eh, con eh, performance, eh, como si fuese un baile y este eh, color eh, tan eh, rojizo, eh, creo que se atribuye o que lo compartimos también eh, con la pasión que tienen su país que es España el país de las pasiones Así que eh, me gustaría que disfrutaran de mi creación y del performance en España también <coughs> Eh, muchas gracias eh, por su atención y paciencia eh, a, una esta, a esta conferencia uh, tan larga. Eh, tengo muchas ganas y esperanzas de eh, poder encontrarme con ustedes en España. Muchas gracias. Muchísimas sí, Sin más dilación, si os parece bien, vamos con el turno de preguntas y respuestas. Deberíamos va con el turno de preguntas y respuestas. Sí, Bien, encantado. Fenomenal, muchas gracias. Pues vamos allá eh, para otro tipo de, de placer, que es el de preguntarle a nuestro invitado todas las dudas que teníamos. Eh, la primera pregunta que además nos hace Marisol Segade, pero no solo ella, sino más personas, es de qué está hecha la pasta, cuáles son los ingredientes que tiene la pasta esta que hemos visto. はいえー、とではあの、質問に移らせていただきます。マリソル・セガウェさん、はいえー、他、えー、多数の方からあのいただいた質問なんですけども、あのはい今日もあのお使いになっていた、そのあんは何でできてるんでしょうか、うん、という質問です。これはですね、えー、ホワイトビーン、うんえー、日本でいう白手棒豆という白い、えー、豆をですね、えー、すりつぶして、

Amasa a esta, a esta eh, a este legumbre, a estas judías, se mezcla eh, con eh, azúcar y eh, también se eh, mezcla con gyuji, que es eh, pasta de arroz eh, glutinoso. Y eh, con eso está hecho esta pasta. Muchas gracias, Sensei. Nos pregunta Marta Cardona: ¿podría comentar algo sobre la ritualidad a la hora de comer wagashi? ¿Hay algún tipo de ritual asociado? はい。えっ、ー、と、では、次の質問です。えっと、マルタ・カルドーナさんからの、えー、ご質問になります。えー、和菓子を食べるときに決まったお作法、えー、などはありますでしょうか手順などがあ,あるんでしょうかそうですね。えー、お茶席においてはですね、えー、菓子機という、えー、重箱みたいな箱に入ってですね、こうお菓子回ってくるんですけども、そこにこう、お箸が ついていて、そのお箸でこう自分の返しと呼ばれるね、紙の上にこれを取って、えー、お菓子を召し上がります。で、でその時にですね、えー、あ、 Sí, en, una, en un ochaseki, eh, una, ah, en, en, una ah, en un banquete de, eh, de té, eh, sí, eh, se, los dulces eh, se traen en unos eh, contenedores, eh, como, si, eh, como una especie de, de caja, y eh, se cogen eh, con los palillos eh, desde esa caja hacia la mano, eh, donde se sujeta con un eh, papel, con una lámina de papel llamado Kaisi, y se consume sobre ese. Este, este でえー、スタンダードなのは、えー、黒文字と呼ばれる、えー、用字で、えー、食べるんですが、えー、ちょっとごめんなさい用字が今ないのでちょっとこの先ほどのお菓子のナイフでせっかく作ったお菓子なんですがね、えー、ちょっと食べ方いい質問だったと思うのでちょっとご紹介させていただきますね。 La forma estándar es eh, comer eh, con los palitos llamados kuromoji, que ahora en este momento no no lo encuentro, pero voy a, a coger un palito eh, para demostrar eh, cómo se consume eh, un dulce utilizando al que he elaborado en este taller. Eh, Ryuha ni yotte お菓子を出してくれさる廷秀、えー、ですね。えー、あのお茶を立ててくださった方というのは食べる人の反対側にいるので、そのお菓子を出してくれた人にですね、食べているところを見えないように手前から切っていきます。 Eh, también depende un poquito de la escuela, pero el que conozco es si me ha ofrecido el teishu, eh, quien está eh, poniendo el té y quien ofrece este dulce, eh, corto la parte eh, más cercana a mí eh, del dulce eh, para no mostrar eh, lo que estoy comiendo a la persona quien eh, me lo ha, ha servido. Al teishu que está en el lado opuesto, eh, que está sentado en el lado opuesto a mí. ですので、今ちょうど正面カメラがね、えー、お菓子を出してくれた人目線ですので、まだ私は内側をもう食べてますけれども、うん、えー切、切った切れ口が見えないですよね、そっちから。 Como pueden ver, esta cámara eh, que me está enfocando a mí, evidentemente esta uh, sería el punto de vista, eh, de visión de un Teishu, eh, quien está ofreciendo el té y el dulce. Y como pueden ver, aunque he, he cortado y he comido una parte, desde este ángulo no se ve lo que he comido. No se ve que he, eh, he comido esa parte. No, no, ni tememos cuál. 向こう側から見たときにね、きれいなところしか見せない。え、最後のコーテ、同じように。え、eh、私は、い。は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私ないは、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私ない。は、私は、私

entonces esto eh, sería una uh, una parte eh, una uh, se demuestra el respeto hacia uh, lo ya que me ha ofrecido algo bonito en una forma bonita también lo consumo y lo corto de una forma bonita entonces ese sería un poco el respeto hacia lo que me ha servido

これは、えっ、ー、と、使ったものを、あの、黒文字とかをこう返してですね、これ、懐紙と書いて、あの、返しと書くんですけれども、あの、この使ったものは自分のこの懐ですね。この着物の合わせの、この中のことを懐っていうんですけど、この懐に入れる紙、出すときもここから出します。e ステ e パペル、え、すいやま、返し。 Eh, que en kanji se escribe papel de futokoro. Futokoro es eh, un hueco eh, que eh, se genera ah, cuando se viste de kimono, eh, que sirve para ah, guardar las cosas, eh, como en este caso el papel eh, de Kaisi. Por eso se llama ah, Kaisi, el papel de, de futokoro. Y así, eh, cuando sacamos este papel, lo sacamos de Futocoro y cuando terminamos, envolvemos al Cromozie y eh, volvemos a guardarlo en el Futocoro. Muchas gracias, Ensei, qué bonito. Eh, hay varias personas que dicen que es una pena eh, comer luego esta obra de arte. 先生、ありがとうございます。あの、コメントが、はい、あの来ておりまして、あの、まさしく芸術品で、はいえー、食べるのがもったいないというコメントが来ています。<laughs> そうですね。あのー、私もあの自分で作っててもったいないと思ってます。<laughs> で、も目立てなエコメース、ロケア語。 あのー、もちろんあのー、形が残るものも芸術としてね素晴らしいとは思うんですがあのー、私自分で作っててなぜこれがこう世界の人たちにね美しいとこうやって評価してもらえるんだろうってこんな素朴な、えー、こねくり回したものなんですけどねでもそれに関し対してこうやって感動してくださるのはなぜだろうって考えた時にこれが食べてなくなってしまうもので作っているというのを皆さん 分かってくれるので、それがあるので、より美しくよ、そしてより美味しく感じてもらえてるんじゃないかなと、えー、私は考えています。 Sí, pero lo cierto es eh, que eh, hay, eh, creo que eh, hay arte. Eh, no todo arte tiene que eh, dejar su figura ah, para ah, siempre, eh, sino que considero oh, que eh, muchas personas eh, valoran ah, mis eh, creaciones y me dicen que son hermosos o preciosos, a ah, una ah, sencilla ah, pasta elaborada con mis eh, manos, eh, porque eh, son conscientes de que es algo oh, que. Eh, se comen y que eh, luego oh, se desaparece. Eh, quizás ese, eh, esa, ah, eso que es eh, que son conscientes eh, esté convirtiendo a mis creaciones algo más eh, delicioso y precioso. Muchas gracias, Sensei. Vamos con una pregunta ahora de Isabel Cifrián Somavilla. Dice los diseños, o sea, el, la forma, el color, los ingredientes, ¿cambian en función de la estación del año? はいえー、ではあの次の質問とさせていただきます。えー、とイサベル・えーはい、シスリアン・エソマビージャさんからのご質問に、えー、なります。この和菓子が、このお,、えーえーえー、このお作りになっている和菓子が季節ごと、えー、やあの機械ごとで、例えば色、形、味などが変わることはありますか、はいえー、とてもいい質問、ありがとうございます。 えー、基本的にですね、この、えー、上生菓子、お茶化石で使われるお菓子のことを上生菓子というんですけれども、まあ、上生菓子にも限らずですね、桜餅とかお花見団子とかおはぎとかもそうですけれども、えー、和菓子上、特に上生菓子においては、えー、その花鳥風月という定義があります。で、この花鳥風月という Hacer. Eh, gracias eh, por una pregunta tan eh, interesante. Eh... En, las, en los dulces eh, de este tipo, eh, que se llaman Jo que se suelen servir en las ceremonias del té, del té. Eh, hay, eh, de entre los otros eh, muchos dulces eh, japoneses también, eh, como pueden ser el Sakuramochi o eh, Hanami Dango o Hagi, eh, que hay eh, dulces eh, que se ligan a cada a, a temporada o cada a estación. En caso de Jo Namagashi, se asocia muchas veces eh, por el concepto de Kato.

風月と書くんですけれども、花鳥は分かりやすいですよね。お花と鳥なんですけれども、えー、じゃあ風って何かって言ったら、この風というのはですね、その、えー、先ほどね、春風で言いましたけども、その景色ですね、えー。思い浮かべるような景色、風ですね。風景の風ですね。 で月というのはですね、もともと私たちの国、アジアではまあ中国とかアジア諸国、みんなそうですけども、今、太陽暦で世界中数えてますけども、もともとアジアの私たちは月齢といって月で、えー、時を月、月日を数えていた、そういう風習があります。で、えー、最後の月というのはまさにその季節、時ですね。 えー、なので、えー、その和菓子屋さんのショーケースとかを見つけてもね、えー、もうすぐひな祭りですよとか、まあ、今頃だともうすぐ七五三がありますよとか、えー、そういった、えー、季節感をですね、ショーケースに彩るという、えー、風潮があります。で、大体それはですね、そのことが起こる1ヶ月ぐらい前から、 和菓子屋さんに並び始めますので、まあ、和菓子屋さんのショーケースを見てるとああもうすぐ単語の節句ねとかああもうすぐ節分だわとか、えー、そういった感じでですね、まあ、皆さんに季節をお伝えするみたいなちょっと早く、えー、ショーケースがね季節が変わっていきます。 Y eh, bueno, eh, la, de estas letras compo que compone la palabra, eh, la flor y las aves pues, son fáciles de, de imaginar. Luego, el fu, el viento o el aire, ¿en qué consiste? Esto consiste en los paisajes. Eh, de eh, El aire eh, representa lo que es el paisaje, y el tsuki, el, la luna, el. Eh, indicaría uh, se asocia al tiempo o a la estación. Eh, en el mundo actualmente se utilizan el calendario basado en los cambios de eh, el, eh, calendarios eh, solares, eh, no obstante, eh, tradicionalmente en el mundo asiático eh, se han ha utilizado eh, calendarios eh, lunares entonces eh, pues se eh, asocia esta letra eh, con el calendario tiempo o estación y así eh, viendo ustedes en las vitrinas en Japón eh, de las eh, tiendas de eh, Wagashi eh, podrán ver eh, que los diseños eh, de esas vitrinas de los dulces que están en esas vitrinas cambian eh, según eh, temporada y eh, según eh, estación o los paisajes que se quieran eh, representar así eh, viendo las vitrinas nos hacemos idea de que ya Está cerca la fiesta de Hinamatsuri, o si es ahora, ya estamos cerca de eh, la fiesta de Shigozan. Y así, eh, más o menos, una tienda de Wagashi eh, van poniendo los diseños de una festividad en concreto, o de una temporada en concreto, desde con un mes de antelación aproximadamente. Así podemos ver que ahora ya viene el cambio de la estación del tango o de Setsubun. Así eh, se puede eh, ver eh, que, como los diseños van cambiando según la estaciones. Muchas gracias, enseñé qué bonito. <laughs> eh, nos pregunta ahora Lupe. si los wagashi precisamente se degustan solo en ocasiones especiales? Y por ejemplo, ¿en qué ocasiones? Lupe-san, ¿cara la pregunta? Wagashi es especial en 食べるよううななものなんでしょうか、うん、それともの普段からあ食べられるようなものなんでしょうかという質問になります。もちろん、えー、普段からも食べますし、えー、スペシャルな時のお菓子もあります。どちらかというと私が作っているのは、えー、ちょっとスペシャルな時のお菓子ですね。

あの多分皆さんも知っているドラえもんの大好物ですね。えー、あのドラ焼きという和菓子がありますけど、これは日本人もいまだにコンビニエンスストアでも、えー、私も買って食べたりもします。え、で、の銅、otros ejemplos で銅、まぁ、diarios、セ podría ser、え、aquel 銅、え、け、tanto adora、ドラえもん。 Eh, que es el eh, dorayaki. Eh, es un dulce que se puede encontrar en los supermercados de 24 horas también, que yo también de vez en cuando, y pues es un, de, es un tipo de dulce que se consume a diario. Gracias, Sensei. Nos pregunta Rolando José Rodríguez, ¿cómo surge el decorado tan elaborado de estos dulces en concreto? Perdón, ¿me puedes repetir otra vez? Perdón. はい、えー、では続きまして、ロランド・ホセ・ロドリゲスさんからのご質問に、えー、なります。あのこの,あの美しい、えー、と衣装、えー、デコレーションの、えー、着想はどういったところから生まれるんでしょうか。 その発想はどういったところから生まれるんでしょうかという質問ですこれはですね、あのー、本当に日常の至るところに、まああのー、あるんじゃないかなと思います。で、えー、そのインスパイアを受けるものっていうのは、もう、あのー、自分の生活だけじゃなくてね、えー、例えばお客様から、こ、あ、れ、のー、これ、こういう思いがあって、えー、こういう思いを。 この人に伝えたいんです、そのお菓子を作ってほしいって思った時には、もうその自分の気持ちとかよりも、お客様がどのような気持ちなのかっていうことを、だから作る前にディスカッションをするっていうことをしたりもしますね。うん、特注品を受けたまるとき、えー Eh, creo sí, que eh, mi fuente de inspiración está en lo que es la vida uh, diaria. Eh, los puedo encontrar eh, pues, eh, durante eh, mi, 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 eh, cualquier momento de mi vida. Y también es cierto que eh, los, eh, en ciertas ocasiones eh, mis eh, clientes eh, me dan esta uh, esa oportunidad eh, de eh, tener eh, una uh, inspiración. Por ejemplo, eh, hay clientes eh, que eh, me piden elaborar un dulce eh, para uh, Uh, eh, eh, para mostrar para demostrar un deseo o eh para uh un querer eh, transmitir eh, algún eh, sentimiento. Entonces, en ese caso, eh, ya ah, no es mi sentimiento lo que se ha de reflejar en el pastel, sino que este, es de este eh, cliente, de modo que eh, hay muchas veces que eh, hago deliberaciones y eh, eh, escucho mucho al cliente eh, para realizar o para diseñar este tipo de dulces especiales. Muchas gracias, Sensei. Os voy comentando, <laughs> no quiero cortar las alas, pero nos queda poquito tiempo, así que vamos a abordar unas últimas preguntas y luego iremos cerrando la sesión de hoy. Nos preguntan en concreto, ya que el apetito se ha abierto, ¿dónde se pueden probar estos dulces en algún lugar de aquí de Madrid? Eh, a, esta, a esta pregunta, el Sensei, si quiere, puedo, puedo contestar yo, ¿cómo lo ve? あありりがととととうございいいいままますすすおお時間も、はい、あの迫っててのでで、はい、数問で、はい、えと締めと、えー、とさせたただき思何人か、えー、とマドリードで、えー、こういったお菓子はどこで食べられますかという質問が寄せられております。何名様から寄せられております。この点につきましては、えー、と私から答えてもよろしいでしょうか。先生から何かお答えいただけますでしょうか。どうしましょうか。はい いや、あのー、僕、ちょっとマドリードのこと全然わからないので、ぜひ、あの、マドリードに生活をされている、特にね、あの、お茶をやられている方はきっといらっしゃると思うので、えー、そういった方々にね、あの、ご意見いただけたら、あの、いいお店がきっとあるんじゃないかなと思います。あの、ぜひ、つやきさんの方からご紹介してあげてください。 bien entonces eh, eh, cosas de Madrid eh, quizás eh, eh, yo no conozco mucho uh, de modo que quizás esto podrían recomendar las personas que realmente viven en Madrid eh, sobre todo las personas quienes eh, practican ceremonia del té de, tuviera puede tener más conocimientos eh, sobre a, al respecto eh, porque supongo que eh, ya lo tendrán eh, conocimiento ese tipo de, de establecimiento o también el intérprete también podría, podría recomendar algo Tomo la palabra muy brevemente, eh, pues por ejemplo en Madrid, para aquellos que viváis por aquí eh, están por ejemplo Wagashi Utatane luego lo compartimos por el chat Wagashi eh, Utatane, Hanabusa de hecho son dos pastelerías con las que hemos colaborado hace un par de años, esto para Madrid eh, para aquellos que viváis por aquí por España, también en Barcelona está Usagui Café y la pastelería Takashi Ochiai eh, también colaboraron con nosotros para este, este otro festival. Esto es lo que, lo que os podemos decir por aquí, por España. Sé que hay gente que nos ve desde Colombia, desde Bolivia. Eh, os reto a que, a que descubráis qué tenéis por vuestra zona y nos lo compartáis en la siguiente conferencia. Voy con una última pregunta, si le parece bien a, a Sensei. Eh, esta parte lo traduzco como lo... De, eh, Madrid y Barcelona? あの今、えーと、マドリードとバルセロナに、えー、とある、えー、とお菓子屋さんの名前を何件か紹介させていただきました。えー、ではよろしければ、えー、とこちらで、えー、と最後の質問とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。アドランデ Bueno, pues nos pregunta Adrián Pedrero y nos preguntaban más personas del público que les gustaría aprender a, a preparar wagashi ellos mismos. Adrián decía: Me gustaría aprender a hacer wagashi en Japón, pero por mi trabajo solo puedo viajar dos o tres meses. ¿Es posible ir a una escuela con esa disponibilidad de dos o tres meses? ¿Es posible aprender en tan poquito tiempo? Gracias. では、アドリアン・ペドレロさんからの質問になります。その和菓子を、その他の方からもたくさん同じようなお問い合わせはいただいております。和菓子を自分で作ってみたいという質問になります。できれば日本で和菓子を勉強したいということなんですが、仕事の都合で長くても2、3か月ほどしか滞在はできない。そういった短期間でも和菓子を と学ぶことはできるんでしょうか？うん、えー、学校などで学ぶことはできますか？という質問になります。えっと学校でそういうことをされているのか？っていうのはちょっと私は詳しくは存じ上げないんですが、あのー、体験という形であれば、あのー、よく京都とか観光地ではワンデレーで。 Eh, まあ数時間ですけれどもね、eh, 体験してみるということは、eh, 日本でもよくあるかと思います。ただ学校の1か月、2か月単位の短期っていうのはもしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっと私、存じ上げないですね。あ、そういうふうに、私えとても好きです。 Uh, pero oh, eh, no, no, no desconozco si sí, existen escuelas eh, que impartieran eh, cursos en, en meses, eh, que sea de un mes o do, dos meses. Es eh, cierto que en Japón, eh, en las ciudades como en Kyoto, hay eh, unas eh, experiencias o iniciaciones de un día, por ejemplo, eh, de elaboración de eh, wagashi. ¿Ese tipo de programas sí existen? まあ、あの、ちょっと手前味噌の宣伝みたいになっちゃうんですけども、私が主にやっているワークショップ、まあ、あの、アジア圏が多いんですけれども、えー、その、えー、コースは、一、えー、1週間のコースが、三、えー、3種類ぐらいありまして、その、豆からあんこを作るから、まあ、こういうものを作るまでを、えー、初、初段、初段中、初,初級、中級、高級みたいな感じで、 Eh, step -o, eh, lo que eh, sí eh, a lo mejor esto puede ser una publicidad, eh, pero los talleres y los workshops que yo oh, realizo eh, está dividido, eh, que son eh, cada curso, eh, es de una duración de una semana. Y eh, son eh, tres cursos eh, en total, eh, en el que eh, se aprende eh, desde la elaboración del anco, de la pasta, eh, desde eh, su materia prima, eh, las legumbres, y eh, hasta eh, lo que es la moderación de este tipo de dulce. Está dividido en tres niveles: iniciación, medio y eh, superior. Y, y este, eh, pues sí, eh, cada curso va, va de semana en semana. で、あの、今日のセミナーでは、私、あの、練り切りだけをご紹介させていただきましたが、その、あの、海外でやっている一週間のコースだと、あの、普通にお饅頭だったり、ういろとか、ようかんとか、浮島とか、いろんな、あの、和菓子のメニューもやっていますね。 Y hoy en el eh, taller eh, pues he presentado solamente a, a Nerikiri. Kiri. Eh, no obstante, en este curso, en este curso eh, que yo imparto en el extranjero, eh, abordamos eh, muchos más eh, dulces eh, japoneses, como pueden ser el uiro, yokan o ukishima. Muchas gracias, Sensei. Eh, esto es una pregunta, la última pregunta, pero es que le concierne porque preguntaban por su libro. Dice Luis García: la versión en inglés de *Cado: New Art of Wagashi, y la versión en francés están agotadas. ¿Hay, algunos plan, ¿hay algún plan para reeditar este libro tan interesante? Gracias. あの先生最後の質問と言いながら、一つ、ちょっとこれだけはあの聞いておきたいというのがあるので、うん、えとルイス・ガルシアさんからのご質問です。うん、え先生のご著書である、はい、k a ニューアート和菓子なんですけれども、はい、えと英語版、フランス語版が売り切れとなっているということで、再販のご用程はありますでしょうかないんですよ、もう幻の一冊。これねあの出版社がなんか Eh, あの、lamenta... 小さな... Lamentablemente, eh, de momento no hay eh, previsión de reedición eh, por lo que eh, la empresa, la, impre... eh, la editorial, eh, ha desaparecido. Uh, ya, no, uh, ya no está eh, la editorial que, que ha hecho la publicación. no Canadá a Aunque es una información eh, que no lo he comprobado, eh, pero oh, eh, tengo, oh, me habían informado de que en Canadá eh, todavía quedan algunas unidades. Muchas gracias, Sensei. Bueno, ya, ya lo sabe el público <laughs> donde puede intentar conseguirlo. Bien, con esto vamos a dar por terminado el turno de preguntas y respuestas. Le pasaremos todas las preguntas al sensei, o sea que podrá verlas, así como vuestros comentarios. Muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias al sensei y a nuestro estupendo intérprete que ha recibido también felicitaciones por el chat, eh, por estar con nosotros hoy. Antonia y a todos sensei. No sé si quiere decir algunas palabras. え先生ありがとうございました。それでは、これで Q&A をえー進めさせていただきたいと思います。はい、えまた先生、またご参加いただきました。皆様本、えー今日えー、本日は大変ありがとうございました。えー、先生の方から最後に何か一言いただけましたらです、え私ですね、あのー、本来であれば、えー、今回のお話をいただいたときに、えー、マドリードの えー、イベントに参加する、えー、予定があったんですが、残念ながら今回、それ、えー、行けなくてこうやってズームオンラインでの形ということになってしまったんですが、えー、前回ね、えー、少しスペインお邪魔した一週間ぐらいしかいなかったんですけども、私すごく、あの、大好きに、あの、なんか肌食もね、えー、まだまだこの国にもっと、えー、来てみたいってすごく思ったので、そしてまた、あの、情熱の国に、 ということもあってね、えー、ぜひぜひスペインの皆さんに、えー、私のあのベニランギークの舞をぜひ見てもらいたいと思うので、またいつの機会になるかわかりませんが、必ずスペインにまたお邪魔します。その際にはですね、ぜひぜひ、えー、今回ね、お会いできなかった方々にもお会いしたいと思いますので、今後とも、えー、どうぞよろしくお願いいたします。ということです、最後の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 Sí, eh, bueno, eh, de mí, eh, de mí, eh, agradecerles eh, por su atención y de eh, en esta ocasión, eh, pues este, eh, yo no pude eh, acudir a un evento o que estaba previsto participar en Madrid eh, por eso pues hemos tomado esta forma uh, de eh, este formato eh, por eh, Zoom eh, pero la visita de eh, una semana aproximadamente en España de la última vez eh, me ha hecho eh, enamorar eh, de eh, su país eh, tanto la comida etcétera eh, y eh, realmente eh, quiero repetir muchas más veces eh, la a visita a su uh, país, el país de la pasión, donde creo que eh, es un lugar eh, idóneo, ir, eh, eh, es un lugar eh, muy eh, adaptado a mi baile eh, de elaboración de eh, Benirangiku que les quiero oh, mostrar. Eh, de modo que eh, les visitaré y eh, espero que en esta ocasión, eh, además de las personas eh, que no nos encontramos, en este eh, taller, eh, me gustaría uh, poder saludarles y eh, cono conocerles. <laughs> eh, con esto eh, termino mi última eh, intervención, eh, mi última intervención y saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sensei. Muchas gracias, Nakamori-san. Eh, sensei, le esperamos aquí eh, cuando quiera. あの Muchas gracias. Bien, y sin más, gracias de nuevo a todo el público allá donde estéis en estos momentos. <laughs> Ariat, ¿todos hay más? Eh, esta es la segunda de un ciclo de tres conferencias. Como sabéis, para participar en la tercera conferencia podéis hacerlo en formato online. Hemos eh, compartido en el chat el enlace para registraros. Si todavía no estáis registrados, aprovechad y uníos. Y además, para aquellos que estéis en esas fechas, esto será el viernes 27 de octubre en Madrid, eh, habrá un, será una sesión híbrida. Será online por un lado y habrá también una sesión en directo aquí presencial con unas 20 plazas. En próximos días y semanas publicaremos la información de cómo escribiros, así que estad, eh, manteneos un poquito al loro porque lo publicaremos en breve. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!